chicas, buenos días, chicos. Bueno, voy a desayunar. Me voy a tomar mi café preferido. Preferidito. Y nada, ya me levanto hace rato, son las 10 casi, pero... Pero qué os iba yo a decir. Pero... Me levanté a las 8:30, me parece que eran. Sí, a las 8:30. Y he estado limpiando el baño. He hecho la cama. Estoy haciendo la comida para mi hija. Y ya de aquí un rato me marcharé otra vez a casa de mi padre a ver cómo está. Y pasaré ahí el día. Entonces, ¿qué os iba a decir yo? Pues nada, eso, que voy a desayunar, todavía ni me he arreglado, ni me he vestido, ni nada, porque está haciendo cositas aquí en casa. Pasa que se deshace muy malamente esto, ¿eh? Y me voy a comer dos magdalenas. Mirad. No salgo porque voy a echar la facha, luego salgo. Mirad la espumita, es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Me encanta el café este, ay. A ver, el de Mercadona también me gusta mucho, pero este con la espumita que deja, que es la espumita, me gusta mucho. Serán tonterías, pero me encanta. Pasa que tarda mucho en deshacerse el café. A lo mejor es porque no está la leche muy caliente. Pues nada, hoy es jueves ya, mañana voy a trabajar ya, ya se me han acabado los días. Y nada, pero bueno, mañana es viernes. Que ya empieza el fin de semana. Delicioso. Bueno, os dejo y luego vuelvo. Hola, chicas. Bueno, pues ya os hablaba antes un poquito cuando estaba desayunando y son las 10:30, un poquito pasadas. O sea que nada, estoy haciendo la comida de mi hija. Le he hecho macarrones hoy. Así, aquí los tengo, ahora voy a hacer lo que es el sofrito, bueno, el sofrito, que yo a ella le pongo un poquito de atún y ya está, un poquito de atún con tomate, ella es lo que le gusta, no le gusta muchas historias. Y nada, me voy a marchar, me voy a casa de mi padre, os he comentado. Espérate, que esto no está mal, se va a caer. ¿Y qué os iba a decir yo? Pues eso, que luego ya vendré por la tarde, no sé lo que voy a hacer de comer para mañana para mi marido. Ya os he dicho que mañana yo ya trabajo, pero por la tarde iré un poquito a casa de mi padre a verlo. Y y os quería comentar, resulta que mi hermana está haciendo un curso de inglés, ya desde el año pasado está haciendo ya un curso de inglés, y es en una escuela que dan más cursos, ¿no? Vale. Y el día que estuvimos en el hospital, así hablando y tal, decía que le hacían muchos cursos, que ella quería hacer un curso de... No me acuerdo de qué era exactamente. Bueno, que quería hacer un curso. No me acuerdo de qué era. Digo, ay, a mí lo que me gustaría hacer es un curso... Ah, no, y dijo ella, hay cursos de estos que hacen para... Yo lo he visto en la tele, son gente que tiene mucho dinero y contrata a una persona para que le asesore de la ropa, de las tiendas, o sea, ir a las tiendas y asesorarle con la ropa, con el bolso, o sea, que no saben, y hay una persona, es que tiene un nombre, pero yo no me acuerdo cómo se llama, es en inglés y no me acuerdo. Bueno, pues eso, que la asesora, o sea, le pagas, es una persona que tú le pagas y ella va contigo a los sitios y en las tiendas y pues te asesora cómo te tienes que peinar, cómo te tienes que vestir y todo eso, vale. Y yo ya la había escuchado hace tiempo eso. Me dijo mi hermana de donde la escuela donde está ella, pues los están haciendo esos cursos. Digo, uy, yo quiero. Y ahí son gratis totalmente. A mi hermana le dan sus carpetas, le dan sus folios, le dan todo, o sea, todo gratuito. Es para gente parada, en el caso de ella parada, y en el caso mío sería que yo estoy trabajando, ¿no? Activo.
Entonces me dijo que no había ningún problema, dice, porque tú lo puedes hacer porque tú estás trabajando, pero también hay para gente, es para empresas y todo eso, y gente que también trabaja. Vale. Entonces, pues le digo, vamos a mirar algún curso pues, que nos pueda interesar a las dos si lo hacemos juntas, ¿vale? Y ayer estuvimos mirando, había uno de escaparatista que me encantó, y ese es el viernes por la tarde de 6 a 9, no, sí, de 6 a 9 y media me parece de la noche, y luego el sábado, también son dos días, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, ¿vale? Son dos días y a lo mejor son 40 o 50 horas, no lo sé exactamente. Perdona, no sé exactamente cuántos son, ¿vale? Entonces te dan tu diploma, te hacen un examen y nada, te examinas, ¿no? Vale, pues estaba uno de escaparatista y otro de esto que os digo, de lo de la persona esta que asesora a otra gente que tiene mucho dinero, cómo vestir, qué tal. Bueno, pues estaban los dos, lo que pasa que uno era por la mañana y a mí ese no me va bien, y luego el de escaparatista sí, pero bueno, que a lo largo del curso van saliendo. Van saliendo repetidos los cursos, ¿vale? Entonces mi hermana y yo, no sé si es el de escaparatista, me parece que sí, el que vamos a empezar en septiembre. Nos vamos a apuntar a ver si ella puede ir y vamos a hacerlo. A lo mejor son tres meses de curso, el viernes y el sábado. Y entonces vamos a ir y nada, y a ver qué tal. Estoy súper ilusionada porque de escaparatista, a ver, no quiere decir que yo vaya a trabajar de eso, o a lo mejor sí, no lo sé. Pero bueno, que me hizo ilusión, digo, hacemos un curso juntas, es una cosa... miramos los contenidos que dan del curso, o sea, las cosas que se tocan en el curso, y es tratar las telas, o sea, como las telas, bueno, muchas cosas, tenían muchos apartados, pero la verdad es que están súper bien los cursos, muy completos, y dice mi hermana que te lo dan todo, libreta, lápiz, las fotocopias que tengas que estudiar, todo te lo dan. Y entonces, pues nada, y ayer como iba a inglés, pues dice, me voy a informar, a ver si lo podemos, bueno, dice, tú creo que sí que lo puedes hacer, dice, yo al hacer un curso de inglés, no sé si en ese, bueno, un rollo que hay ahí, no sé, pero lo iba a mirar, y entonces empezaríamos en septiembre, ponía hasta el día, en las plazas eran, me parece que 17 plazas, pero estaban todas libres, o sea que se podía ir apuntando la gente, y le digo, pues vamos a apuntarnos, entonces dijo, como yo hoy voy a inglés, dice, pues yo averiguo, dice, y te digo, y nos apuntamos para septiembre, o sea que estoy súper contenta. Porque a mí me gusta, yo soy una persona que me encanta hacer cursos. Yo cuando he estado parada y no tenía mis hijos, yo hacía cursos, he hecho un curso de cocina. Hice el curso de cocina y no me pude sacar el diploma, porque me quedé embarazada de mi hijo y ya no pude seguir. Pero vamos, que yo siempre, también cuando hice, yo estudié peluquería, me saqué mi titulación y luego hice un curso de reciclaje, ahí me entraba maquillaje, depilación, y todo lo que era tocando peluquería, y también estuve también subvencionado por lo menos 4 o 5 meses haciendo ese curso, era de reciclaje de peluquería, pero te entraba depilación y maquillaje, o sea, súper bien. Yo soy persona que a mí me encanta hacer cursos, pero claro, yo tenía a mis niños pequeñitos cuando no tenía que trabajar, y cuando no, pues no había cursos, porque antiguamente en Barcelona Activa daban muchísimos cursos. Desde que empezó la crisis los cursos pararon muchísimo, ya no hacían tantos. Y ahora con eso de mi hermana, pues digo, esto me interesa a mí. Son dos días en semana, que tampoco es tanto, pero la verdad que me súper motiva y es una cosa que me gusta. Cómo decorar los escaparates y todo eso está muy bien. Y quién dice que el día de mañana salga una oferta de esas y yo pueda ir a otro sitio a trabajar. Entonces, pues nada, vamos a ver cómo sale. Bueno, os voy a dejar porque voy a hacer el sofritito ese y luego nos vemos. Bueno, pues ya he hecho la comida. Y nada, me voy a marchar ya, porque si no se me va a ir muy tarde. Ayer llegué a las 11 y poco y hoy ya son casi las 11. Ya antes que espero el autobús, que ya este no lo voy a coger el siguiente, porque este ya si no me ya habrá pasado cuando tal cosa. Bueno, pues nada, luego ya a la vuelta nos vemos, ya veremos lo que... Hoy no me llevo la cámara y la dejo aquí. Ayer me la llevé porque saqué ese a mis hermanas. Y os grabé un poquito desde el balcón de mi padre, que se ve el mar. O sea, bajan a la calle, estiran la calle recto y están en la playa. Y nada, eso. Pues que voy a acabar de... Me voy a poner los zapatos y ya... Bueno, vámonos para allá. Yo no sé por qué no os llevo conmigo. Me voy a poner los zapatos y ya me voy a marchar. Y nada. Voy a ver. Hoy hace un bonito día. Decían que hoy iba a hacer calor. O sea que no sé, veremos a ver. Veremos a ver la calor o lo que no es calor. Estoy subiendo el vídeo ahora, la primera parte, porque el vídeo de hoy, o sea, bueno, sí, el que suba hoy va a ser bastante largo, porque ayer me cedí grabando,
como estaba probando la cámara y todo eso, pues me cedí grabando y grabé de más, pero bueno. Bueno, me voy a atar los zapatos, que si no, charlando, no puedo atarme los zapatos. Y nos vemos aquí un rato. Hola chicas, ¿cómo estáis? Bueno, pues nada, ya he llegado hace un ratito. Acabo de aspirar, he aspirado todas las alfombras que tengo, porque no puede ser, estos niños no aspiran las alfombras. Y voy a fregar unos platitos que me quedaron de la mañana, cuando me fui, que hice macarrones. Voy a hacerlos y nada, eso. Y voy a recoger lo poquito que quedó ayer del bizcocho que... Bueno, es que no hice el bizcocho de ayer. ¿Qué hice yo ayer? Ah, la masa de la pizza. Hice la masa de la pizza y dejé esto aquí. Y lo voy a recoger. Porque si no, no puede ser esto. No puede ser todo tirado aquí. Y nada, esta noche vamos a cenar pinchitos que hemos comprado. Así es, pues así. Esperar a ver. Pinchitos de pollo, no puedo sacarlo, esperad, ahora, pinchitos de pollo, y nada, voy a dejar esto aquí. Así. Voy a meter todo esto. Y ya está. Así. Vale, ya está. Bueno, y me voy a poner a fregar ahora. Bueno, pues me voy a poner a fregar los platos. Que no han quedado nada, tengo poquitos. Si veis por aquí, quedan bien poquitos. Y ya está. Mucha calor, eso está bastante bien. Y nada, lleva hace un ratito, me lleva a las 7, ir a comprar unos helados al... ¿cómo se llama? Al día. Unos helados de chocolate blanco que me encantan. Y los de caramelo, por supuesto. Que no falten. Hay algunos helados del día que están muy buenos, ¿eh? Probadlos. Sobre todo el de la marca, o sea, de la marca Día, pero unos que son de caramelo. Espera, a ver si. Espera un segundo. Un segundito. Enseño. Son estos. Espera, pongo las gafas que lo veo. Son estos de nata y caramelo. Están riquísimos, os los recomiendo, de la marca Día. Os los recomiendo muchísimo. Están buenísimos estos. Mirarlos, porque vienen cuatro y vale nada, están de oferta. Me parece que la segunda unidad sale a 63 céntimos, algo así es. Y luego he comprado estos. Chocolate blanco, sabor vainilla. Eso es la primera vez que los compro, vienen cuatro. Pero de la marca Mercadona los he comprado y son muy buenos. No sé si serán los mismos. De la marca Día.
muy ricos, la verdad es que están muy ricos, muy ricos. Uy, o sea, os lo recomiendo mucho. He comprado las hamburguesas que también estaban, que lo que no sé si me han hecho, ahora lo miraré porque estaban en 20% de descuento las hamburguesas del día, vienen 6 y tengo que mirar si han hecho el descuento. No lo sé si lo han hecho. Bueno, pues ya hemos cenado y hemos cenado los pinchitos que os dije que íbamos a cenar. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, tengo que fregarlos, nada, una sartén que tengo ahí de los pinchitos y eso, y nada, ya lo tengo casi todo arreglado. Porque ya por la tarde cuando os hablé estaba yo ya que había limpiado el fogón, los platos los había recogido, había aspirado. Bueno, no aspiré después, mentira. Mirad lo que he comprado hoy. Este jabón de manos de la marca, bueno, el supermercado es Capravo, lo que pasa es que Capravo tiene Eroski. O sea, antes Eroski era un supermercado y ahora me parece que la absorbió Capravo y es Eroski, Capravo Eroski, hay las dos marcas, ¿vale? He comprado este, pone que es jabón líquido de manos con extracto de cereza y glicerina, me parece que pone. Yo todavía no estoy muy habituada con la cámara, ¿eh? Glicerina, pone olor a piruleta, y sí, totalmente, totalmente. Me ha costado, tiene 500 mililitros, por si alguna de vosotras tenéis algún Eroski cerquita, o algún Eroski, no, algún Capravo, que ya sabéis que tiene la marca de Eroski. Bueno, pues qué os iba a decir yo, sí, me voy a tomar la infusión que compré el otro día de fresa. A ver qué tal está, porque no la he probado todavía. A ver qué tal. Mi móvil es un no parar. Está todo el día sonando. Todo el día.
Ah, ha habido una chica que me ha preguntado cómo estoy de mi infección de orina. Bueno, ha habido mucha gente que me la ha preguntado. A ver, de la infección. Ni tiempo tengo. A ver. Parece que estoy mejor. Parece que no estoy mejor. No sé decir cómo estoy. Bien del todo no estoy. Me tomé el sobre y tengo el otro ahí. Hoy me noto un poco mejor. Pero no... Estoy ahí, ahí, que no... No acaba de irse la infección. Entonces a lo mejor... Que he hecho mal, me tenía que haber tomado el primer sobre. Y a lo mejor a los dos días tomarme el otro. Pero como no me lo he tomado, me lo voy a tomar. Me tengo que tomar. Porque... como a mí no me... Ya os conté que a mí no me da molestias. Me lo noto por otros síntomas. Pues entonces no sé, estoy ahí, ahí. No estoy del todo... Del todo... Bien, pero bueno, no sé, estas semanas que habéis visto la semana que llevo con lo de mi padre y todo, mi padre sigue igual, está ahí mejorando en la cama con su desesperación el hombre, porque yo lo comprendo, es una operación, no es que sea difícil la operación, sino la recuperación, y está el hombre pues ya un poco desesperado de estar en la cama, con calor, de todo. Pero bueno, tiene que tener paciencia, como yo le digo cada mañana que lo veo, le digo, ¿lo ves? Hoy es un día menos. Hoy un día menos, le dice, no, no, si un día menos sí que es en mi vida. Digo, no, hombre, no, no te lo digo por eso. Esta mañana me dice, ya sé que es un día menos, no te lo digo por eso. Yo le he dicho, no te lo digo por eso, digo, te lo digo porque es un día menos para tú estar. O sea, eso más o menos son 15 días que tiene que estar así en la cama. Entonces, pues yo se lo digo por eso, porque es un día menos de que tenga que estar en la cama. Dice que... Dijo ayer, me hizo una gracia porque dice ayer, dice cuando ya me den el alta, que ya pueda levantarme y estar de pie, dice no voy a tocar la cama mucho tiempo, voy a salir corriendo, me voy a ir a Albacete corriendo y no voy a tocar ni la cama más, es que no veas el tiempo que lleva. Bueno, mirad esto, que son la infusión que compré de fresa en Aldi. Estoy oliendo a ver si olía, pero no huele. Tiene 25 bolsitas y vamos a probarla. Pone que sabor es afrutado, no sé cómo será. Yo creo que bien, ¿no? Estará. Ay, no puedo. Ahora. A ver qué tal. Aquí no huele mucho. Pero bueno, vamos a ponerla aquí. A ver qué tal. Ay. Lo meto yo ahí. Debe ser como tipo frutos rojos o cosas de esas, yo creo, ¿no? Es un rojito, es, sale ahí todo de color rojo. Bueno, pues me voy a poner a fregar los platos que me han quedado. Os animo a que compréis esto. Miradlo bien por si alguien lo quiere ir a comprar. Me ha costado 1 euro y poco. Bien barato. Mi hermana dice, ah, pues yo lo voy a comprar. Dice, yo en cuanto se me acabe el otro lo compro. Tiene el ojito así. Ay, por favor, así. Y es de la marca Eroski. Bueno, pues eso. Eso está todo rojito ya. A ver qué tal sabe. Sí que huele a fresa. Huele un montón a fresa, ¿eh? Bueno, luego lo pruebo. Y os digo, voy a fregar los 3 platillos que me quedan ahí. Bueno, pues ya he probado la infusión. Está bastante buena esta infusión. Sabe como a... ¿Cómo os diría yo? A frutitas del bosque sabe. Como a frutos del bosque sabe. A fresa, fresa no. Oler sí tal vez huela... Oler huela a fresa, pero saber sabe como a frutas del bosque. Está buena, ¿eh? Le deja un regusto así como a... Sí, como a fresita, pero no sabe bien bien a fresa. Sabe como a frutita. A frutado. Sabe a frutado. Bueno, pues ya me voy a despedir. El vlog de hoy no va a ser muy largo, porque hoy no he hecho muchas cosas. Ya sabéis que he estado todo el día en casa de mi padre, con él y con mi hermana. Y nada, os mando un besito muy fuerte para todas y para todos y nos vemos en el vlog de mañana. ¡Chao!